buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarles en este bonito día sábado que Dios nos ha regalado. Un gusto saludarles desde esta capillita del Señor Santiago, aquí donde casi no se ven las misas. Poquitas misas hay aquí, pero es una capillita muy sencilla dedicada a San Bartolo y donde está el Señor Santiago. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen y estén con nosotros en la celebración. Bienvenidos, ofrezco la misa por todos ustedes. Días tengan todos ustedes. Una disculpita porque les llegué tarde. Discúlpenme. Andaba allá en Viramontes corriendo también en un novenario de Gabriela y de ellas y pues ya se me hizo medio tarde. Disculpen, por favor. Vamos a darles la bienvenida también a la gente que nos ve a través de YouTube. Vamos a pedirle mucho a Dios nuestro Señor. Hoy estamos pidiendo también en esta celebración por a la Virgen de Juquila. Vamos a pedirle, pero no tengo quién me pidió la misa, ¿por quién voy a pedirle? ¿O nomás por la Virgen de Juquila? Ah, aquí están, ya los tengo. Por la familia de Salvador Avendaño, Salvador Miranda García y por todo el pueblo de Topiltepec, para que no sean tan peleoneros, ¿verdad? Así mero. Y se la lleven bien y no seamos tan chismosos también. Así es, vamos a pedirle mucho a Dios por nuestro pueblo, que nos vaya bien, que nos cuide Dios nuestro Señor de las enfermedades, de los pleitos, de todo eso, tanto daño que nos hace todas esas cosas. Pues vamos a pedirle mucho a la Virgen de Juquila, a San Bartolo también, que nos ayude y nos fortalezca. Iniciamos nuestra, también hoy, ay se me olvidaba, hoy no, vamos a pedir por otro país donde sabemos que nos ven, vamos a pedir hoy por Bélgica. Hace unos días me escribió una persona de Bélgica, fíjense nomás. También allá, aunque no hablan español, pero pues hay latinos trabajando y buscan la misa ellos donde anden. Dicen, no, vamos a ver la misa, yo quiero, aunque uno se vaya, uno se lleva a su fe y donde uno ande, uno anda buscando allá a la Virgen o a nuestro Señor, decir que yo quiero la misa, me siento mal, me siento vacío. Entonces, cuando uno está lejos, los que han estado lejos saben la tristeza que da a veces, la nostalgia, estar lejos uno de su tierra. Vamos a pedirle por toda la gente que nos ve en Bélgica. Y hoy quiero pedirle a Dios también por todas las personas que son meseros. Vamos a pedir por el oficio de meseros. Es un oficio muy bonito, pero también muy duro. Cada señorona que va a comer y los trata bien mal a los pobres meseros, ¿verdad? Pobrecitos, vamos a pedir por ellos, por ellas que son meseras en tantos lugares, en tantos restaurantes. Que Dios los bendiga y los ayude a todas ellas, mujeres y hombres, servidores de la mesa. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Llenos de alegría por la celebración anual de esta cuaresma, te rogamos, Señor, que frecuentando los sacramentos pascuales, gocemos de la plenitud de sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: en su aflicción mi pueblo me buscará y se dirán unos a otros: vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En dos días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición, y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas, y les he dado muerte con mis palabras, porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofrecieran un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Señor, por tu bondad, apiádate de Sión. Edifica de nuevo sus murallas, te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Señor Jesús.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hoy en el Evangelio aparecen dos hombres muy diferentes, pero los dos tienen una cosa en común. Los dos hombres tienen mucha fe. Mucha fe. Uno dice que era fariseo, era un hombre conocedor de la religión, era un hombre que cumplía con sus limosnas, era un hombre que ayunaba dos veces por semana y que hacía oración. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Ojalá todos fuéramos así. Y el otro era un hombre que le daba vergüenza acercarse a Dios y se quedaba en la puerta de la iglesia parado con mucho temor ante Dios. Ese hombre también era bueno, porque también él reconocía a Dios, pero era tan malo en su conducta, en su comportamiento, que se sentía mal de entrar incluso a la iglesia. Pero los dos tenían fe. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué uno bajó justificado y el otro no? Porque uno despreciaba al otro. Y eso es muy común. Eso es más común de lo que ustedes se imaginan. Hoy tenemos mucha gente que se burla de la fe de otros. ¿O no es verdad? ¿Sí? Se burlan. Hoy en lugar de, fíjense, hoy es al revés del Evangelio. Hoy, en lugar de que una persona como ustedes, muchos de ustedes cumplen con su fe, yo los veo en misa el domingo, muchos de ustedes pagan el diezmo cada año con lo que pueden, muchos de ustedes en la cuaresma ayunan, ¿no? Luchan por cumplir las normas de Dios. Y es difícil, pero muchos de ustedes están luchando. Y en lugar de que alguien les diga: oye, te felicito, hermana, qué bueno que tú vas a la iglesia, que tú rezas, ¿qué pasa hoy en día? Al contrario, se los muerden como unas víboras a ustedes y a mí, porque cumplimos. En lugar de que le diera vergüenza a aquella mujer, a aquel hombre que no reza, que no va a la iglesia, que no cumple los mandamientos de la ley de Dios, mucho menos los de la iglesia, no, hoy parece que estamos frente a una situación en la que el más cínico y el más burlón está mejor que el que cree, que el que reza, que el que se acerca a Dios. Qué tristeza que seamos así. ¿Qué nos enseña el Evangelio del día de hoy? Que no debemos de despreciar a ninguna persona por su forma de amar a Dios. Pero a uno le falta una cosa y a otro le falta otra cosa. El que cumple los mandamientos, el que paga los diezmos y da limosnas, fíjense aquí, dice, dos hombres subieron, dice, uno le dijo: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, tampoco soy como los publicanos, dice, ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. Muy bien, te felicito, qué bueno que eres un hombre cumplidor de la fe, que rezas, que haces oración, que haces ayuno, eso está muy bien. No más que no por ser así desprecies a los demás. Nadie tiene derecho a despreciar a otros. Nadie.
Nadie. Por ningún motivo. ¿No? Pero también está el otro. El que se queda en la puerta porque se siente mal, porque se ha portado mal y tiene temor a entrar a las cosas de Dios. Esa persona está muy bien porque a pesar de todo lo que ha hecho, pues se reconoce pecador. Ahora, ¿qué le falta a este segundo? A este segundo le falta cambiar y convertirse. Porque también no está correcto, tampoco está bien una persona así. Yo conozco hoy mucha gente que se persina todos los días con lo primero que vende, pero a ver quién llega para transeárselo. ¿Verdad que sí? ¿De qué sirve eso? ¿De qué te sirve a ti que vendas tu kilo de jitomate y lol, te persines? Ahí la señora diga, ay, déjame, persino. Y ahorita que llegue otra le echo los podridos que tengo allá atrás ahorita. Y ahorita que llegue otro le echo un kilo de 900 gramos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Verdad que sí hay de esa gente? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve que te persines si al que llega después de este te lo vas a transear? No hay que ser así. Hay que vender justo. Mire, los negocios que prosperan son los negocios de gente honesta. Porque tarde o temprano esa señora dice, mira, me echó los jitomates podridos. Jamás vuelvo a ir a comprarle a esa señora, ¿no es cierto? Nunca más voy. Y esos negocios truenan. Si ustedes son personas que venden, que hacen trabajos, que son mecánicos, que les entregan un carro bueno y tú le cambias las refacciones y le engañas a la persona porque le dices, le puse nuevas las bujías y no es cierto, tarde o temprano otro mecánico le va a decir, ese mecánico no te hizo bien las cosas. Y por eso hay muchos mecánicos, hay muchos soldadores, hay muchos que arreglan celulares que no tienen trabajo. ¿Por qué será? ¿Son malos? ¿Por qué será? Porque transean a la gente. Una vez transearás, pero dos no. Y eso corre como pólvora. Y dice, no, no vayas ahí. A mí me cambió mi pila de mi celular y me puso una pila vieja. ¿Cómo? Si no vayas allí. Y cuando alguien es honrado, tarde o temprano, y mira, él es una persona de bien, él te va a hacer tu trabajo, es muy honrado, no te preocupes. Por eso, una persona que de lejos quiere amar a Dios, pero quiere seguir transeando, no, eso no está correcto. ¿Cómo? Eso es incorrecto. Una persona que le dice a la mujer, sí, vamos a misa, ándale, te acompaño para que no me estés viendo feo después, pero luego la engaña. ¿Qué es eso? Eso no está bien. El acercarnos a Dios implica cambiar nuestra conducta, cambiar nuestra manera de hablar, cambiar nuestra manera de tratar a los demás. No debemos de ser así. Una persona enamorada de Dios debe de ser una persona amable, ¿no? Lo más que se pueda. También a uno lo hacen enojar, ¿no? Porque pues la gente luego dice, ay, yo el padre hoy andaba muy serio. Pues sí, hoy traen un dolorón de cabeza que le anda explotando la cabeza y tú quieres que ande como un payaso diario, pues entiéndelo. El problema es que a veces nos enojemos. Qué bueno, pues es normal. Una persona a veces se enoja, ¿o no? Pues es muy normal. Uy, a mí tantas que me hacen enojar que... Pues a veces uno se enoja. Porque también el que nunca se enoja, pues está tonto, lo que sigue de tonto, ¿no? Así de sencillo. Pero el problema son la gente que pocas veces sonríe. Siempre está enojado. Ese sí está mal. Ese sí está mal. Debemos de ser personas más normales y pedirle mucho a Dios, decir, Señor, ayúdame a corregir este genio tan feo que desde cuando, ¿sabe cuándo me empezó a pegar este genio tan feo? Antes yo no era así. Antes yo era más amable, más... Y ahora siempre estoy amargada, siempre estoy pensando mal de todos. A todos, en todos veo maldad cuando nadie me hace nada. Entonces, las dos personas que se acercaron a Dios están mal, pero tienen algo bueno. El hombre que andaba mal reconoce a Dios. Eso es muy bueno, porque hoy tenemos muchos hombres que ya no reconocen a Dios, ya les vale. Ya viven matando, viven secuestrando, viven robando, viven dañando, viven como si nada pasara. Y pues van a terminar mal esas personas, sobre todo vacías de su corazón, vacías, sin Dios. Una persona sin Dios es una persona vacía. Y la otra persona que está cerca de Dios y que cumple, yo los felicito. Todos ustedes, muchos de ustedes cumplen con la ley de Dios, los felicito. Pero no por eso debemos de despreciar a nadie.
Cuando ustedes vean que alguien se acerca a la iglesia, de esas señoronas o de esos viejones que nunca vienen, y los vean, díganles, oye, qué bueno que te veo en la iglesia, me da gusto verte más seguido. ¿Eh? No digan, uy, mira, ni se ha casado, ni esto, pero aquí anda. Déjenlo. Con las regañadas del padre Arturo, si no le cae el 20, o está sordo, o está lo que sigue de sordo, ¿no? Pero yo soy una persona que me gusta hablar muy claro para despertar a todos esos católicos atarantados que andan por ahí sin ton ni son. Ya si no me hacen caso, bueno, pues ya. Pero ya te quedó en la cabeza eso. Y dices, hijo, ay, eso que dijo el padre, cómo me arde, cómo me arde, cómo me arde. Ya ni me lo recuerdes. Pero que bueno, ese es mi trabajo. Mi trabajo también es causarles a ustedes hasta cierto punto un poco de incomodidad, de que no se sientan bien. Esas personas que venden y que roban, que cambian refacciones, que engañan, que ofrecen créditos, que ofrecen dinero prestado y engañan a las personas, les cobran de más, aguas, porque vas a terminar mal. Tú eres muy listo, has engañado a la gente sencilla, pero hay otros más listos que tú. Y al rato te toca. Y cuando te toque, no chilles. Mejor no le hagas daño a nadie. Haz tu trabajo con gusto, con honestidad. Sé puntual en tu trabajo. No te quedes con nada de lo que no es tuyo. Porque tarde o temprano te va a tronar el cohete. Vamos a pedirle a Dios por esa gente que transea. ¿Sí conocen gente transa? Sí. ¿Eh? Que les vende cosas que no están bien. Y engaña a las viejitas, ¿verdad que sí? Van y no ven ya los jitomates podridos. Pero buenas para persinarse. ¿Qué es eso? Vamos a pedirle a Dios que no haya tranzas ya. No hay que ser tranzas. No. Hay que decirles, mira, pues estos relojes dicen que son de oro, pero no son de oro, pues. Pero, pues ahí dame algo para que sea para comer. No hay que mentir. Hay que vender lo que uno se pueda y echarle ganas a la vida. Y miren, uno, cuando uno no le hace daño a las personas, ni anda robando ni nada, uno vive tan tranquilamente. ¿Verdad que sí? Porque nuestra conciencia nos recrimina. Pidámosle mucho a Dios por la gente que transea, para que cada día sean menos. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Oremos por la conversión de quienes persiguen a la iglesia y para que nosotros seamos capaces de generar espacios de diálogo fraterno que nos ayuden a construir comunión y solidaridad. Roguemos al Señor. Oremos por los gobernantes para que trabajen por la defensa de la vida y los derechos humanos y para que nosotros seamos los primeros en propiciar la fraternidad y el servicio. Roguemos al Señor. Oremos por quienes están considerando separarse de la iglesia, para que reflexionen su decisión y para que nosotros seamos motivo de aliento y no causa de desaliento. Roguemos al Señor. Oremos por quienes no se han acercado al sacramento de la reconciliación en mucho tiempo, para que en Dios encuentren amor y misericordia para su vida. Roguemos al Señor. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Amén, Señor, en su nombre, para nuestro bien entre toda su santa iglesia. Señor Dios, de cuya gracia nos viene que podamos sentir contritos de corazón, acercarnos a tus sacramentos, concédenos que al celebrarlos dignamente podamos rendirte una alabanza perfecta por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna. A ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros.
Que este Espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con todos los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con la Virgen de Juquila, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Vamos a beber.
nos ponemos de pie. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, tributar digno homenaje a estos santos misterios, con los que sin cesar nos alimentas, y recibirlos siempre con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen su cabeza, por favor. Despliega, Señor, sobre tus fieles el auxilio de tu mano poderosa, para que podamos buscarte de todo corazón y merezcamos recibir lo que dignamente te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias a toda la gente que ve la misa, a los que me ayudan, los del coro, los lectores, los que vinieron a misa a ayudar a los ministros. Muchas gracias por este ministerio que hacemos todos los días. Yo a veces ando muy cansado, pero pues me animo y digo, no, tienes que seguir, a ver hasta cuándo aguantas, ¿no? Ahí vamos, y es pesado, pero ahí voy. Y gracias a toda la gente que comprende que a veces estamos cansados, que a veces los monaguillos ahorita pues hay clases, no pueden venir, pero ahí vamos, se hace lo que se puede, y lo más importante es el mensaje del Evangelio de todos los días. Muchas gracias por suscribirse al canal, gracias a los que mandan un donativo aquí a través del Super Chat, y muchas gracias a los que le dan me gusta, y de verdad lo que más me sorprende son todos sus comentarios, de la mayoría de ustedes comentarios tan positivos que nos animan a seguir adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Demos gracias. Tengan bonito día. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana, si Dios lo permite.